para sus actividades durante unos minutos. El descontento en la Clementina es total. Nos engañaron. Fuimos engañados y estropeados y seguimos siendo. Ellos, los trabajadores y propietarios de la hacienda, piden el pago de sus liquidaciones. Lo que le pasa a 1.800 trabajadores me pasa a mí, pues. Queremos nuestras liquidaciones. Pero no nos dan ninguna respuesta. Queremos tener nuestro dinero en el bolsillo de nuestra liquidación y luego vamos a ser dueños de la empresa. No tenemos ninguna ni otra cosa. Le piden al presidente de la República que los escuche personalmente y dicen no sentirse dueños de la Clementina. No es nosotros, niña. ¿Por qué vamos nosotros a engañarlo entre nosotros mismos? Los reclamos van hacia Carlos Ordeñana, aunque él legalmente es solo el administrador de la Clementina. Nuestro país, la ley mismo no favorece que los procesos sean ágiles. A pesar de que no han recibido respuesta por parte de las autoridades, los trabajadores de la Clementina quisieron dejarnos algo muy claro, que no paralizarán las actividades de la hacienda. Ellos quieren que veamos que el descontento es en todas las 12.081 hectáreas de la Clementina. Se está contratando nuevo personal sin autorización de que supuestamente somos los dueños. También piden cuentas sobre la comercialización de teca, pues la administración analiza vender más de 100 hectáreas para poder pagarles un 13.º que tienen pendiente. Aclaran que no hay una baja en la producción, pero que sí necesitan aumentar las exportaciones de cajas de banano para alcanzar rentabilidad. Existe un estimado de ingresos de 30 millones de dólares, pero deben llegar a 33 millones. Aquí intervienen los 2.700.000 que creen que obtendrán por la venta de teca, mientras el trabajo acompañado del descontento de sus dueños sigue en la Clementina, hasta que el Tribunal de Segunda Instancia resuelva la apelación que presentaron en un proceso que lleva casi un año de trámite. Dayana Monroy, 24 horas.